¡Tony! ¡Tony! ¡Lo siento! ¡El volumen se apretó! ¡Tony, bájalo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Todas las putas mañanas! ¿Por qué no arreglas esa mierda? ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Desconéctala! ¡Que desconectes al puto pedazo de mierda! ¡No me jodas! ¡Desconéctalo, imbécil! ¡Mierda! ¿Cuánto tiempo estarás ahí? No mucho. ¡Púdrete, maldito imbécil de mierda! ¿Cómo es que nunca puedo usar mi propio baño? ¡Dios santo! Hola, cariño. ¿Quieres huevos? No, gracias. Efi comerá algunos. No durmió bien anoche. ¡Tony! ¡Sal del puto baño! ¡Necesito orinar! ¡Tony! ¿Qué estará haciendo en el baño? ¿Masturbándose o qué? ¿En serio, Antia? ¿Qué se supone que...? La cerradura se averió. La tuerca está por ahí. Oh. ¿Me ves la cara de payaso o qué? Maldito hijo de puta. ¿Quieres huevos? ¡Quiero mear, santa mierda! Jim me preguntaba, ¿tienes que decir groserías todo el tiempo? ¡Ah, jodida puta mierda inútil! ¿Dónde está esa mierda? ¡Todas las putas mañanas! Cállate, mierda. ¡Despierta ya, idiota! Estoy durmiendo. No, no lo estás. Estoy muy aburrido como para contestarte, así que deja un mensaje. Eres un flojo de mierda, sí. Tenemos planes, ¿recuerdas? Sobre tu pene. Llámame. Te engañé, pendejo. Como sea, deja un mensaje. Vaya vago de mierda. ¿Tony? Hola, Yal. ¿Puedes despertar a Sid? ¿Pasarme? ¿Vive como a media cuadra de mí? Sí, solo pasa y dile que... ¡Vamos a practicar, Tony! Espera, tengo otra llamada. ¡No cuelgues! Por Dios. ¿Hola, Nips? Deja de llamarme Nips, Tony. Pero es gracioso. He visto muchas tetas en mi vida y créeme, las tuyas son muy graciosas. Mis tetas no son graciosas, ¿ok? Esa es tu opinión. Como sea, dijiste que me ayudarías con lo de Sid. ¿Qué? Con Sid y sus pelotas. ¿Lo decías en serio? Sí, tiene que perder su virginidad y te pedí ayuda a ti. Ah, oh, Dios, Tony. ¿Debo hacerlo? ¡Lo prometiste! Espera, no cuelgues. Es Chris. Como quieras. Hola, amigo. ¿Me llamaste? ¿Dónde mierda están todos? Son las 9 de la amigo, mañana. Amigo, estoy acostado. ¿Y no puedes ir por Sid? No creo. Estoy ocupado. Demasiado ocupado, ¿recuerdas? Ah, dientitas. Sí. Dile hola de mi parte. Va. Tú ya hiciste eso, ¿sí? Ahora es mi turno. Sí, nos vemos. Como sea. No creo que sea mucho pedir, Nips. Sid tiene casi 17 y tiene que perderlo antes de su cumpleaños. Si no, no podrá ser mi amigo, ¿sabes? ¿De qué estás hablando, Tony? Oh, lo siento, Yal. Me equivoqué. ¿Me esperas? No, pero, Tony. Claro, ayúdame con las pelotas de Sid. ¿Necesitarías a alguien sordo, ciego y estúpido para eso? Eso es cruel. Bye, Tony. ¿Quieres ir a una fiesta? Bye, Tony. No llames a Michelle, Nips. Pero es gracioso. Tiene tetas gra... Ah. ¿Sigues ahí? Lo haré. ¿Ah? Lo haré. Te ayudaré con Sid si está tan desesperado. ¡Genial! Será la fiesta de esta noche, ¿ok? Te voy en el café para planearlo. ¿Planearlo? Oh, sí. Bye, Nip. Te dije que no me llames a... ¿Están bien? No, dime. No. No puedo hablar ahora. ¡Au! ¡Ah! ¡Ah!
אני אומר לכם, בבעלה יש משנה בולים אותו, נעשה כרגע, כנה. Gracias, Tony. ¿Tony? Hola, Mr. Jenkins. Soy Tony. Hola, Tony. ¿Qué puedo hacer por ti? Estamos preocupados por Sid. Tiene un examen de psicología en 10 minutos. ¿Qué? ¿El qué? ¡Despierta, pedazo de mierda podrida! ¡Arriba, completo puto desperdicio de espacio en esta casa! ¿Qué? Café, ahora. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Vírgenes. ¿Qué? Vírgenes, virginidad. ¿De quién? ¿La tuya? Te escucho. Espera. ¿Tony? Gracias, Tony. Ahora mi tío me quiere matar. Claro que no. Tu tía es muy buena onda. ¿Qué quieres? Fiesta esta noche. Sid perderá su virginidad. Chris le prometió a Maxi que iríamos a su gran fiesta gay. ¿Chris es gay? No. ¿Tú eres gay? No. Pero Maxi dice que habrá muchas chicas sexys. Desesperados porque alguien se las coja. O sea, yo y Chris. ¡Alward, pendejo de mierda! Sid desciende solo en el túnel del amor. Necesita tu ayuda. ¿Podemos ver? Oh, Dios. ¿Sí? Hola, Maxi. Te necesitamos esta noche. Lo siento, hermano. Gran noche de fiesta gay. Yo eras Mary Liendres. ¿Linduras? Sí, las llevaré a un viaje de maravillas y descubrimientos. ¡A la mierda con eso! Escucha, Max. ¿Puedes dejar de patear el maldito piso? ¡No te oigo! No, me debo aprender esos pasos. Ya sabes, para el espectáculo. ¿Hay claque en esos sitios? Necesito un número. Siempre digo eso. Como sea, ¿quedamos en el parque antes de psicología? De acuerdo. Dios, sí que soy bueno. Sid. Sid, ¿sigues ahí? Sid. ¿Qué? Esta sesión es realmente esencial. Café, en 28 minutos. Esta noche será Sydney, my cherry, oh baby. Entregarás a Mr. Happy con las llaves de Ciudad Sexo. Esta noche, Mr. Happy, Ciudad Sexo. Soy una mierda en las mañanas. Estás cagado siempre. No haces ejercicio, comes comida basura y demasiada cafeína. Pútrete. No tenía un examen de sociología, ¿cierto? No. Pendejo. Espero que sea bueno. Confía en mí, Sid. Hay una fiesta esta noche donde por fin perderás la virginidad. Donde por fin conseguirás pase VIP al Tour de Holanda. Por fin. Jódete, por fin. Es vergonzoso. Es bastante normal y común para una persona de 16 años. No. Es vergonzoso, Sid. Mierda. Hagámoslo. Bueno, vamos a la fiesta. Encontramos a una chica súper borracha. Al menos como para que pueda caer. Momentáneamente. Si eres guapo, cogerá contigo. ¿Quién es la chica? Bueno, creo que te va a gustar. Oh, sí. Eres un chico muy, pero muy afortunado. Michelle, ¿voy a coger con Michelle? No, espera, Sid. Ay, no puede ser, voy a coger con Michelle, viejo. Tony, muchas gracias, no sabes cuánto... Hola. ¿Cuánto significa para mí? Estamos aquí por mis pelotas o por su video porno para llevármelo y masturbarme. Bien. ¿Qué estúpida cogería con Sid? ¿Casi? Ella está en el hospital. No, ya no. La dejaron salir. Solo no la dejan tocar cuchillos. Bueno, ella lo hará. Necesitamos drogas. Oye, consigue una onza para venderla en la fiesta. ¿Te voy a conseguir una onza de marihuana? Claro. Hay un tipo el cual te venderá en un segundo. Dile que le pagaremos mañana. ¿Y por qué no vas tú? No puedo. Tengo tai chi, luego una audición de coro y por último psicología. Casi es buena para coger. Mientras no tenga hambre. ¿Quién lo dice? Todos.
A la mierda. ¿Cómo se llama el tipo? Ten esto. ¿Así se llama? ¿Matt Water? Eso es levantar tu chica, Karate Kid. You've gone away, but I feel you near. The softness of your touch is somehow always here. And I watch with my ever sorry eyes, knowing I'm not discreet when you leave me. You're far from me, and my guard is down. I wanna hear it said they'll never part somehow. To just love me more, and I know for sure that I'm just not discreet when you leave. And when I'm alone, I think how much I miss you, and long for the day when you will miss me too. I sit on my own and dream of how I'll kiss you, and you see me in the way that I see you. You're far away, we'll be gone a while. I look into a sunbeam where I see you smile, and I have to go, 'cause deep down I know not discreet when you leave me. Eso fue hermoso, Anthony. Fue fenomenal. Gracias. Nos encantaría que estuvieras en el coro. Sería genial. ¡Hola! ¡Hola! Mis amigas piensan que eres muy cool. ¿Tus qué? ¡Amigas! Entonces vendrás a mi fiesta esta noche, creo que la pasaremos súper bien. Oh, por favor, trae amigos, porque mis padres no están y eso. Vamos a poner la casa patas arriba. Suena genial. A partir de las 8:30, porque Miriam tiene recital de cello. No hay problema. Y trae amigos. Ahí estaré. Debo irme, nos vemos. ¿Encontraste a Cassie? ¿Va a venir, verdad? Ay, por el amor de Dios, Michelle. Dile que tenemos los porros y las papitas que quiera comer. Bien, voy a psicología. Te veo luego. Oye, amor, y si quieres podríamos usar el motor mágico. ¿Tienes pilas? Muy bien, calienta motores para super sexy. Tú, chico. ¿Qué haces por aquí? Entrevista. Lo dudo mucho. Esta es una escuela solo para chicas. ¿Dónde deberías estar, chico? Estoy en la escuela Rambio. Bien. ¿Y crees que puedes entrar aquí y hablar así de las chicas, eh? De hecho, tenía una audición para el coro de la Cámara de la Ciudad, respondiendo a la falta de masculinidad en este hombre. Mi nombre es señor Griffin, y soy el director de francés y soy tratado como señor. ¿Acaso te enseñan francés en esa escuela técnica en la que tú asistes? Sí. ¿Y cómo llamas a tu profesor de francés? Pierre. ¡Tú! ¡Vuelve aquí! ¿Cuál es tu nombre? ¡Vuelve aquí! ¡Te estoy hablando! ¡Informaré a tu escuela sobre ti, tú hijo de puta! Próximamente, segunda parte del capítulo y nuevas voces reveladas. Esperamos les haya gustado cómo lo hemos doblado el capítulo. Bueno, esta parte del capítulo y espero nos sigan viendo. Nos vemos. Recuerden que este no es el doblaje oficial. Está hecho por fans, para fans. O sea, un fan doblaje en español.